Reflexionemos con el pan diario. Buen día, queridos hermanos. Deuteronomio 6, versículos 5 y 18, en la Nueva Traducción Viviente, dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Haz lo que es bueno y correcto a los ojos del Señor, para que te vaya bien en todo. Entonces entrarás en la buena tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y la poseerás. Estos textos que he tomado esta mañana son parte del discurso que les da a Moisés al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Entre tantas recomendaciones que le dice que amen al Señor con todo su ser, que no dejen nada para sí, sino que entreguen toda su vida al Señor y le amen de corazón. Pero lo segundo que le recomienda en estos versículos es que hagan lo bueno, lo correcto, y eso hará que les vaya bien. Queridos hermanos, amar al Señor, vivir de acuerdo a sus preceptos, a sus principios, a sus mandamientos, nos asegura alegría, felicidad, tranquilidad. Fíjate que les dice: entonces, si haces esto, entrarás en la buena tierra que el Señor juró dar a tus antepasados. Eso es lo que el Señor quiere, que le amemos con el corazón, que le sirvamos con todo nuestro ser y que dejemos que nuestra vida se guíe por sus principios, mandamientos y preceptos. Que Dios te bendiga.